Mi nombre completo es Ileana Andrea Bonilla Brunner. Yo soy investigadora y CEO en Bioplaster Research. Es una startup que cofundé y nos dedicamos a hacer biomateriales para aplicaciones de embalaje especialmente, pero bueno, tenemos otras aplicaciones, justo como para dar alternativas sustentables a derivados de petróleo. Y usamos algas, especialmente sargazo, como materia prima. Ok, perfecto. Y bueno, ¿cuándo fue tu llamado a la ciencia, a dedicarte a la ciencia? ¿Qué estudiaste? Pues estudié nanotecnología, ingeniería molecular en la UDLA, en Puebla, y después hice una maestría en la Universidad de Sheffield en medicina molecular. Y después un doctorado en física en la Universidad de Oxford. Y pues bueno, en realidad mi mamá es patóloga, entonces pues desde muy chiquita nos enseñaba cosas en el microscopio, ¿no? Así como, me acuerdo alguna vez ver las alas, una pluma, pues sí, pluma de un pájaro. Y así veíamos aguas de charcos y cosas así. Y pues bueno, eso me interesaba mucho. Y siempre como mis papás son doctores, entonces pues sí, siempre había como mucha conversación médica en la casa y siempre me llamó la atención. Pero bueno, lo mío no es la memoria, yo soy mucho más lógica. Entonces dije, no, medicina no. Pues sí, me fui más al tema de materiales. Y pues bueno, es lo que ahora. Perfecto. Y Bioplaster es tu empresa, es un proyecto, es tu Sí, es empresa. mi empresa. La fundé en el 2019 en México y después en el 2022 obtuvimos una ronda de inversión presemilla. Entonces nos tuvimos que constituir en Estados Unidos. Y pues bueno, sí, desde ese entonces ya estamos trabajando. Perfecto. Y bueno, ahorita entramos un poco más sobre el proyecto por el que te reconoció 3M, pero me gustaría saber cuál es la problemática con el sargazo. Pues el sargazo, en realidad hay un cuerpo, una biomasa de sargazo que está en el Atlántico y que siempre ha estado ahí, que es parte de los pulmones del mundo. Pero por temas de calentamiento global, temas de mala agricultura, que los fertilizantes terminan en cuerpos de agua y los eutrofizan, se llama, o sea, los llenan de nutrientes, entonces las algas empiezan a crecer en volúmenes muy grandes. Y pues bueno, corrientes marinas hacen estos otros cuerpos de biomasa que no son normales, ¿no? Que ya son están ahí por culpa de nuestros malos usos. Entonces, pues bueno, es súper malo porque es tanta la biomasa que es pelárgica, ¿no? O sea, significa que flota encima del mar. Entonces, no deja que entre luz solar, no deja que haya oxigenación del agua en la normal. Que esté el alga ahí también hace que se caliente esa parte del mar, entonces es pues malísimo para arrecifes de coral, muchas especies, por ejemplo, es tanta la biomasa que las tortugas no pueden llegar a desovar a las playas, entonces sí, como que irrumpe, como que rompe todos los ecosistemas, ¿no? Además, cuando se degrada, libera lixiviados, o sea, como líquido que pues también cambia pH del agua, cambia muchas cosas en la playa también, hay estragos, y libera gases, desde metano, ácido sulfhídrico, que pues bueno, también temas de lluvia ácida y pues bueno, todo lo peor, ¿no? Pero también es una fuente increíble de compuestos. Y pues es lo que estamos haciendo en Bioplaster, ¿no? Darle otra, pues cambiar un poquito esta idea y pues usarla como un recurso. Bien, ahora sí, porfa, explícanos en qué consiste en estos usos, bueno, en qué consiste tu proyecto por el que te premiaron recientemente en 3M. Bioplaster Research es una compañía que, bueno, a mí lo que me apasiona es la ciencia y la investigación, entonces la creé justo para esto, ¿no? Para tener un lugar donde hacer investigación. Y no solo eso, sino intentar no quedarnos en academia y en una patente o en papers, sino
buscar crear esa expertise para poder transformar esta investigación en un producto que de verdad tenga un impacto ecológico o un impacto económico positivo. Entonces, pues sí, así surge Bioplaster. Yo en el doctorado trabajé con derivados de algas para aplicaciones médicas, como para ingeniería de tejidos. Entonces, es como, pues, plásticos que tienen que degradarse a cierto grado, a cierta velocidad, sin dejar tóxicos, compuestos tóxicos. Entonces, fue como fácil decir, bueno, esta expertise podemos usarla ya no para cosas médicas, sino llegar a esta otra industria y buscar una solución a derivados de petróleo, a plásticos como el PET, polipropileno y todos estos que están inmersos en nuestras vidas y en nuestras cadenas de producción y pues nos han llevado a este problema de contaminación que ahora tenemos, ¿no? Entonces, pues sí, eso es Bioplaster. Ahorita estamos usando sargazo, que podemos extraer varios compuestos de él, desde alginato, que es un compuesto que se usa en la industria alimenticia. Se usa, por ejemplo, como espumante de las cervezas, se usa como espesante de yogurt y cosas así, hasta productos como celulosa, que es una celulosa muy interesante porque no es celulosa de plantas. Entonces, si queremos pensar, por ejemplo, en papel, pues bueno, es una biomasa y una fuente mucho más interesante, ¿no? No tenemos que usar árboles o así. Más bien usamos este desecho que causa problemas ecológicos. Y, pues, bueno, esos son los dos compuestos que ahorita tenemos en el proceso de la biorefinería, le llamamos. Pero, pues, bueno, estamos en temas de investigación y desarrollo para extraer más compuestos. Y con varios de estas materias primas estamos desarrollando bioplásticos. Ahorita tenemos optimizados. Es una alternativa al unicel, que es completamente biodegradable y... por ejemplo, si pensamos de hecho en el unicel no es en realidad para absorción de impacto, ¿no? Lo que hacen es estas placas, por ejemplo, para embalar televisiones, solamente las hacen muy duras y muy densas, pero si reciben un golpe se rompen. Y nuestros materiales no, nuestros materiales son elásticos, especialmente para absorción de impacto, porque es un tema mecánico un poco más interesante y pues bueno, así fueron diseñados, ¿no? También estamos desarrollando películas para embalaje, películas para bolsas completamente biodegradables y materiales termoplásticos como alternativas al PET, por ejemplo, justo para botellas de agua y embalaje como más primario, por ejemplo, botellas de champú y cosas así. Una pregunta, Andrea. ¿En cuánto tiempo se tardan en desintegrarse estos envases, estos empaques? Por ejemplo, nuestra alternativa al unicel depende de las condiciones de humedad, pero tienen un tiempo se llama shelf life, un tiempo de vida pues útil, bastante grande, hasta un año, dependiendo de estas condiciones de humedad, pero en temas de cuando llega a un tiradero o en composta casera, se degradan en menos de un mes. Depende de la formulación, o sea, todo está optimizado para diferentes aplicaciones, dependiendo de si van a ser, por ejemplo, packing peanuts para industria de paquetería o estas placas duras para embalaje de televisiones. Claro. Oye, ¿tú cómo ves el mercado? ¿El mercado se está aperturando a adquirir estos nuevos materiales? ¿Cómo va ese camino? Sí, definitivamente, especialmente hablando de unicel, ya hay muchos lugares en el mundo en donde está prohibido. Entonces, pues hay esta necesidad por alternativas sustentables, ¿no? También cada vez es más esta conciencia ecológica de los consumidores, que pues bueno, sí empieza a impactar en que grandes corporaciones pues quieran alternativas sustentables. El problema es que estos materiales de empaque pues son, es más bien, no es el producto, ¿no? Esto es como un requerimiento añadido al producto, entonces siempre es la limitación de los bioplásticos, que actualmente son muy caros, están hasta 60% más caros que derivados de petróleo y pues eso es una súper limitación porque
pues bueno, hay productos que no pueden sostener ese incremento. Esa Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es justo muchísima esfuerzo en investigación y desarrollo para mucho esfuerzo en investigación y desarrollo justo para lograr competir con estos derivados de petróleo y no quedarnos solamente en el mercado de los bioplásticos, ¿no? Sino de verdad crear una solución que sea pues sostenible para de plano, o sea, el chiste ya no usar, ¿no? ¿Cómo te sentiste con toda esta sinergia de otras mujeres? Porque yo a veces pienso que hay proyectos muy buenos hechos por mujeres, pero están como uno por acá y uno por allá, y como que entre ustedes mismas, bueno, entre todas las investigadoras, no se conocen tanto. ¿Cómo te sentiste con esta sinergia que pudiste conocer a más colegas, sobre todo de tu campo y de tu área? Sí, no, súper bien. O sea, la verdad es que sí hay como un... Pues todavía, ¿no? Como en muchas, muchas otras industrias y bueno, casi en todo sí hay un desbalance de género. Entonces, justo estar con más investigadoras que están justo en la misma posición muchas veces, o sea, es justo ese apoyo de podernos, pues sí, impulsar, de podernos ayudar a resolver problemas, presentar posibles inversionistas. Todo esto hace un ecosistema muy bonito y pues bueno, que de verdad crea un impacto en estas startups que estamos intentando hacer algo pues ecológico y social. Entonces, muy Perfecto. Contenta. Perfecto. Pues ya para ir cerrando como la entrevista, Andrea, la sección se llama Lo que yo quiero y es una serie de entrevistas a diversas, es sobre emprendimiento femenino y empoderamiento femenino también, y hacemos entrevistas a un montón de mujeres de diversos rubros. Entonces, la pregunta es, pues, ¿qué es lo que quiere Andrea? Pues yo quiero crear impacto positivo, ecológico y social. Quiero hacer la diferencia en términos de mi expertise, que son los materiales, para pues crear este impacto positivo y lograr llegar, o sea, hacer algo respecto a esta crisis por contaminación por plásticos, ¿no? Dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos, como diría mi papá, y pues sí. Gracias. Y ya finalmente, pues, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Cómo hacer para que esta competición sea como más justa entre ustedes, las personas que nos están dando como materiales mucho más amigables contra esta industria, que muchas veces esta industria del petróleo viene hasta de Asia, ¿no? O sea, los precios son muy, muy... es casi imposible competir. ¿Cuál sería la ruta? O no sé si sería cuestión de alguna política pública, no sé, algo así. Sí, la verdad es que es una industria tan vieja que ya hay tanta competencia que pues sí, los costos son increíblemente bajos. La solución definitivamente son normativas de ley, uno prohibitivas de derivados de petróleo y otro también subsidiarias o más como políticas públicas para cobrar impuestos extras por el uso de derivados de petróleo. Entonces, eso ayuda a que los costos de los bioplásticos pues sean más comparables, ¿no? Porque eso sube y sube los costos de derivados de petróleo. Ya hay lugares en Estados Unidos, en California, que está pasando esto y justo nos ayuda un poco a equilibrar la balanza y poder de verdad enfocarnos un poco más en estos materiales sustentables que pues bueno, son una necesidad porque también, o sea, los derivados de petróleo son materiales muy buenos, o sea, son materiales con muy poquita huella hídrica, son materiales muy ligeros, muy livianos. Lo único malo es que hemos sido muy malos gestionando los residuos, hemos sido muy irresponsables y pues eso nos llevó a este problema, ¿no? Entonces, pues quitar estos derivados de petróleo sin que hayan alternativas es inviable. Por eso crear estas soluciones que van desde el fondo a industria, desde el fondo es pues la solución, ¿no? Cosas más sostenibles. Entonces, pues sí, yo creo que esas dos son las soluciones. Un poco estas nuevas leyes es lo que daría el empujón que se necesita.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo y por la disposición de esta entrevista. No sé si quieras agregar algo que se nos haya escapado a la plática. Pues creo que no. Creo que está muy bien y muchísimas gracias a ti también por el tiempo y por la entrevista.